luz y bendiciones. Hoy, enviando esa energía hermosa del Arcángel Miguel a nuestro planeta, ya visitó nuestros hogares, ya visitó nuestras casas. Ahora, simplemente sale. Sale esa hueste celestial de ángeles azules desde tu hogar hacia el planeta. Inhalas paz, exhalas amor. Inhalas paz y exhalas amor. Inhalas paz y exhalas amor. Ahora ves, sientes o imaginas que estás en el espacio y estás allí conectada o conectado con todos los seres vivos de este planeta. Y observas cómo los ángeles llegan a observar el planeta. Observan este planeta Tierra y tú estás ahí, arriba, observando este azul hermoso de este planeta. De este planeta donde tú vives desde tu casa. Y ahora ves, sientes o imaginas cómo hay muchos países marcados por el dolor. Pero hoy el Arcángel Rafael y el Arcángel Miguel y el Arcángel Zadkiel nos dicen, vamos a trabajar por un pueblo que necesita paz, por un pueblo que necesita sanación, por un pueblo que necesita volver a surgir. Y este pueblo se llama Venezuela. Vas a poner toda tu atención en Venezuela. Y ahora ves, sientes o imaginas que el Arcángel Miguel abre el espacio y llega por el norte y abre la puerta por donde entran las oraciones, por donde entra la luz. Ahora bajas al sur y el Arcángel Miguel abre la puerta por donde entra la luz y por donde entra el bien. Ahora entras y visualizas que entra por la puerta del este. Y por ahí entran todas las oraciones, todos los chantis, todos los cánticos, todo lo que ha estado en energía. Todas las oraciones se entran y ahora el Arcángel Miguel abre la puerta del oeste, por donde se oculta el sol, y ahí deja entrar todo lo positivo. ¿Sabes tú que cuando el Arcángel Miguel llega, no hay que temer? Por lo contrario, es un arcángel de protección. Ahora, todas las puertas de la luz están abiertas.
ves, sientes o imaginas que desde el centro hay un rayo de protección, y ese rayo de protección son todos los mantras, todas las oraciones, todos los cánticos. Y ahora vamos a bajar hacia Venezuela este manto de protección, este cántico de protección, donde toda energía negativa va a ser desintegrada por la luz del arcángel Zadkiel, que nos acompaña. Zadkiel y Miguel se disponen a hacer la batalla contra la energía de la oscuridad. Y comenzamos. Inhalas paz, exhalas amor. Om Chanti Chanti Om. 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 Ahora ves, sientes o imaginas cómo cada cántico baja tantas cientos de miles de millones de bendiciones que se han estado pidiendo para este pueblo. Una sola energía baja. Ahora ves, sientes o imaginas cómo ese rayo azul plateado comienza a bajar hacia Venezuela. Ahora ese rayo azul dorado que tiene el poder de transmutar, de romper, de llevarse todo lo negativo, todo, todo, todo lo negativo, comienza a expandirse por todo el planeta azul y toca todos los países del mundo. Toca tu país, mi país, toca los mares. Y esos arcángeles están en este momento, en esta lucha combatiente contra la oscuridad. Y estás observando que hay unas batallas, pero esas batallas son energéticas. Y ves cómo la luz comienza a opacar la oscuridad. Luz, luz, los arcángeles envían luz, mucha luz. Luz de amor, de perdón, de compasión, Venezuela y el mundo. Ahora ves, sientes o imaginas cómo toda la energía negativa es recogida y baja por el cono sur hacia el infinito, cerrando todas las puertas por donde entra el mal. Inhalas paz y exhalas amor. Inhalas paz y exhalas amor. Y sientes que eres parte de un nuevo comienzo de la humanidad hacia el amor. El mundo tiene miedo de amar y es nuestra peor catástrofe, pero tú
Te has convertido hoy en un guerrillero de la paz junto al arcángel Miguel, defendiendo la raza humana. Y aquí estamos. Despide ahora el arcángel Miguel de tu casa. Tú sabes que su energía está ahí, pero solo él puede salir a seguir la lucha contra la oscuridad, esa lucha que se le asignó. Inhalas paz y exhalas amor. Inhalas paz y exhalas amor. Y cuando estés listo o lista, puedes regresar al aquí y a la hora. Om Chanti Chanti Om. Om Chanti Chanti Om. Om Chanti Chanti Om. Om Chanti Chanti Om.